Buenos días, amigos. Vamos a instalar una transferencia de 125 amperes. Ya tenemos remarcado el agujero. Aquí tenemos la transferencia. Ya tenemos las demás herramientas. Ahí al fondo traccionero que vamos a colocar. Aquí están ya mis chicos colocando un pedazo de VX acá para hacer la conexión bien, ya que había una conexión mal hecha. Aquí va la base de medición. Aquí vamos a perforar para adentro, para salir en esta pared en la esquina, para que salgamos por este costado, ya que esto es una pared de tabla roca o duro. Y aquí vamos a colocar la transferencia, que es el toma corriente de alimentación para lo que es la transferencia. Bueno, amigos, aquí ya estamos crimpando lo que son los cables de alimentación de la casa. Estos van a la transferencia. Yo les dije al principio de que los rojos van a hacer lo que son la carga y los negros van a hacer lo que son la NE, la República. En este caso van en la bornera de abajo. Y aquí arriba, pues simplemente van estos los que están desconectados en este momento, que son la alimentación principal que viene desde el poste. Bueno, amigos, así quedó el trabajo de ahora. Primero empecemos por la parte de afuera. Aquí tenemos lo que es la conexión de la base, donde nosotros introducimos hacia lo que es el otro costado por la pared. Los cables negros son lo que son la carga, de lo que viene de la República. Los cables que van de paso son los que vienen de la casa. Y luego, en el costado de abajo tenemos un toma corriente NEMA 1450, en el cual se va a conectar el generador. Aquí tenemos generador. Aquí también tenemos el generador. Este es un generador de 12.000 watts. Nos entrega obviamente en el arranque y 9.000 continuos. También tiene un sistema que es LPG 10.800 y 8.100 continuos. Ahora, en la parte de la transferencia, aquí tenemos la transferencia. Tenemos lo que es NE en el costado 1, generador en el costado 2. Y aquí tenemos la señal del NE para indicar cuando nosotros estemos en modo generador y queramos pasarlo a lo que es la República. En este caso sería NE. Para poder abrir aquí, lo dejamos en la posición de off y con la llave damos una vuelta. Ahora miremos lo que es la conexión interna. Aquí tenemos su luz piloto y aquí tenemos lo que es toda la conexión. Tenemos en la parte de abajo lo que es la conexión a la casa, L1, L2, neutro. En la parte de arriba tenemos lo que es la conexión de la NE o República, L1, neutro, L2, y al fondo tenemos lo que es la conexión del generador, L1, neutro y L2. Y aquí colocamos los cablecitos de la luz piloto para el indicador de la República o NE. Aquí tenemos 1 y 2, está siempre normalmente abierto. Y así quedaría el trabajo.